Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Neji y estamos acá en un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video de Pound Series en el cual vamos a estar avanzando un montonazo, no solo en la GM, sino en mis conocimientos sobre Pound. Pero antes de comenzar, te recuerdo que tenés en la descripción el link para poder unirte a mi comunidad de Discord, en la cual soy muy activo, tenés un canal de aportes, un canal de soporte y un montón de canales para interactuar conmigo con el resto de mi comunidad. También, hablando de Pound, tenés canales para pedir soporte acerca de Pound y para charlar sobre Pound. O sea, mi canal, mi servidor de Discord está empezando a tener secciones específicas acerca de Pound. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, que es @neji_yok, y suscribirte a mi canal secundario de Sam Project, de Podcast acerca de Sam. Pero estoy acá en Neji Zone. Ya estuvieron viendo en los videos anteriores que básicamente pues estábamos trabajando en esta GM. Como pueden ver, podemos acá el spawn, que todavía no le hice mapeos ni nada. Básicamente, en este capítulo vamos a estar programando una farmacia, ¿ok? La farmacia, ¿por qué una farmacia? Bueno, una farmacia por el simple motivo de que la farmacia me ayuda muchísimo a poder aprender ciertas cosas acerca de Pound. Yo lo que quiero aprender es cómo crear un consumible, ¿ok? Yo lo que quería era crear un consumible, el cual queramos, que yo te voy a mostrar después. Y cómo hacer que funcione como un consumible común y corriente, como los medicamentos y el crack, básicamente. Que se adhiera al personaje y que, pues, funcione a la perfección. También poder, pues, vender cosas, o sea, crear un punto de venta de algún tipo de objeto en un punto, en un lugar del mapa en particular. O sea, esas son cosas que yo tengo que saber. Bueno, gente, estoy acá en mi PC y quiero ver unos mapeos. Acá Caracol me estuvo ayudando con unos mapeos. Entonces, tenemos acá el mapas.pound. Voy a hacer por acá un lugar que va a ser farmacia, ¿ok? Y vamos a agregar los remove building. Ok, vamos a copiar acá todo esto. Y así copiamos. Acá creo que tengo, acá está, la consola de motos, por ejemplo. Así que justo abajo de la consola de motos vamos a poner, tiramos F5 y en teoría acá tira un warning que es symbol is not used. Eso no sé qué significa, pero es un warning, así que igual la compilación se completó correctamente. Bueno, gente, estoy acá en el mapeo que estuve haciendo. Básicamente es una farmacia y como pueden ver acá se ve un poquitito bugueado. Como pueden ver ahí se ve un toque glitcheado, pero nada del otro mundo, la verdad, nada del otro mundo. En general es un mapeo que el concepto fue mío, pero al final Caracol se copó y me ayudó a optimizarlo y básicamente hacerlo un poquito mejor. Mi mapeo original usaba como 80 objetos y el suyo usaba 20. Después le agregamos detalles y ahora quedan, pues, literal, hay, no sé, creo que hay como 50 objetos, 60, no hay 60, 70, pero son todos objetos útiles, ¿no? Que no están en el pedo. Quedó así, la verdad me gusta mucho cómo queda, está muy bonito. Entonces, lo que yo quiero hacer es crear acá un NPC, que de hecho lo podría poner un poco más a la derecha, acá, mira. Posición NPC farmacia. Acá tiene que estar el test label que va a ser para comprar en la farmacia. Entonces voy a poner acá posición texto farmacia. Ahí está. Así que yo creo que esto ya así tiene muy buena pinta. La idea es que vos venís acá y podés comprar medicamentos. Y a lo mejor agrego algún otro consumible. No creo que sea muy problemático agregar un consumible nuevo. Pero yo realmente pues no le sea eso. Pero voy a intentar agregar un consumible. Estaría bueno. Algo que sea legal. O mismo podría agregar los botiquines. Pero eso ya sería un poquito más coso, ¿no? Básicamente voy a estar acá laburando. Voy a mostrarte un poco lo que vaya avanzando en el Sublime. Porque realmente va a ser bastantes horas. No voy a poder terminar hoy porque son las 2 y media de la mañana. Bueno, gente, estuve hace una hora que estoy acá programando y pude conseguir un resultado bastante copado. Todavía no terminé, ¿ok? Porque, o sea, en teoría está terminada la primera parte, pero mañana quiero complementar haciendo más consumibles. No sé exactamente qué tipo de consumible quiero hacer, pero quiero inventar consumibles que se pueda vender acá en la farmacia. El tema es que eso tiene que ser un consumible legal, porque lo que es éxtasis, etcétera, no lo voy a vender acá, obviamente. Acá tenemos la farmacia con el NPC y acá tenemos un texto que dice barra farmacia. Si ponemos barra farmacia, se abre esto. Si no estamos cerca, no se abre. Pone, esto es una farmacia, usa GPS. Aún no agregué la farmacia del GPS. No sé exactamente en qué parte lo puedo agregar. Edificio del gobierno. O tendría que agregar una nueva sección del GPS que sea lugares públicos. Y se nos abre esto. Acá podemos comprar medicamentos, ¿ok? Y le damos enter. Y se muestra este diálogo
que dice cuántos medicamentos vas a comprar. Y acá pones la cantidad que querés comprar. En este caso, por ejemplo, voy a comprarme pues 10 medicamentos, ¿ok? Cada medicamento salió $200 y ahí dice, compraste 10 medicamentos por $200. Se descuenta la plata y se agregan los medicamentos a mi inventario. Podría mostrarte que ahora tengo 5.414. Si compro 10 medicamentos más, debería tener 5.424. Así que voy a poner farmacia, 10 más y tenemos 5.424. Básicamente pude determinar lo que es esto. Lo que respecta a la compra de los medicamentos. Es algo que por hacerlo por primera vez, la verdad me costó un poquito porque tuve que robarme el código, o sea, no me lo robé, sino que me inspiré en el código del camello, ¿ok? Miré el código del camello y básicamente hacen las cosas de manera bastante parecida a la que yo hago ahora, aunque con unas cuantas diferencias. Lo pude arreglar, tuve unos pares de bugs, pero en realidad, pues nada, lo arreglé al toque y fue algo relativamente simple. Lo hice una horita y la verdad me sorprende no haber tenido tantos problemas con esto, porque yo me esperaba que sería algo que me daría muchísimos problemas y la verdad es que no, fue algo muy rápido. O sea, porque en realidad es muy simple, o sea, en realidad parece algo complicado al principio, pero es algo súper simple. Acá puedo comprar si quiero, no sé, 2000 medicamentos y me quedo sin plata. Bueno gente, estoy acá y acabo de hacer unos pequeños ajustes. Estoy el siguiente día ya programando a las 5:30 de la tarde y ya me puse a laburar lo que viene siendo este servidor. Entonces vamos a poner barra farmacia y en teoría ahora, en efecto, sale botiquines. Si pongo botiquines, si pongo que compro 10 y aparecen acá, aparecen acá, aparecen en rojo. Voy a cambiar que los medicamentos y los botiquines se vean en verde. Hice mi primer consumible, ahora me falta crear el consumir botiquín, porque todavía no está funcional. Pero, ok, pero es algo básico, es algo súper, es mucho más simple de lo que yo me esperaba. Ahora voy a hacer una cosa, voy a reloguear, porque yo creé en la database el valor de los botiquines, o sea, en la database se almacenan los botiquines que tiene el usuario. En teoría, porque creé el valor, o sea, creé la columna donde se almacenan los botiquines. Voy a estar viendo eso, porque la verdad es la primera vez que creo algo que aparezca dentro de lo que es el inventario, o sea, un valor que tiene que almacenarse en lo que es la database. Es la primera vez que manipulo la database de esta manera, o sea. Bueno, gente, estuve trabajando más en el comando. Quédense tranquilos porque ya les voy a mostrar exactamente el código, o sea, no se los mostré todavía porque se los quiero mostrar todos juntos. Y vas a comprar, por ejemplo, en los botiquines, voy a comprar 10 botiquines y como pueden ver funciona a la perfección, ¿ok? Tengo 10, bueno, a ver, primero que nada, cuando yo relogueaba, esta información no se guardaba porque evidentemente hay un par de funciones que en realidad son publics, pero bueno. Que lo que hacen es ejecutar una cierta cantidad de comandos en el momento de que vos entras al servidor o salís del servidor. Entonces, cuando vos quiteás, cada vez que te desconectás, el servidor manda una orden de guardar toda la información que está almacenada en tu inventario y demás. Toda la información que está almacenada en tu jugador, ¿me explico? Entonces esa información se guarda en la database, se manda una orden a la database desde la GM a la database. Así que el número de botiquines, si yo quiteo ahora, recién el número de botiquines era 2. Si yo quiteo, en la database va a aparecer que ahora tengo 12. Los datos del inventario se tienen que sincronizar al momento en que vos entras al servidor y al momento en que salís. Entonces, cuando vos entras al servidor, se carga toda la información en tu inventario, la cual está almacenada en la database. Y cuando salís, se descarga esa información, o sea, se almacena esa información en la database, cosa que cuando vos vuelvas a conectar, de vuelta se cargue la información y esté la información constantemente todo el tiempo actualizada. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, eso se lo voy a mostrar ahora. Puse ese comando para consumir, lo estuve cambiando un toque, así que voy a poner consumir botiquín. Y como van a poder ver, consumimos un botiquín, me da 50 de vida, ok, me da exactamente 50 de vida. Bueno gente, estoy acá en la GM, te quiero mostrar unas cuantas cosas. Primero que nada, el CMD de farmacia. Como pueden ver, primero chequear si estás dentro de una de lo que es el rango que yo quiero que estés, o sea, si vos estás dentro de este rango, el comando se va a ejecutar y va a mostrar un diálogo para comprar. Si no, te va a decir, no estás en una farmacia, usa GPS. Ahora, una vez que el diálogo se muestra, para nosotros poder especificar qué es lo que queremos que el diálogo ejecute al momento de seleccionar una de las opciones, primero que nada, el show player, el diálogo, podemos mostrar un diálogo de muchos tipos. Lo que yo hice fue mostrar un diálogo de tipo lista, para que se muestre medicamentos, hacer un salto de línea y mostrar botiquines. Entonces se muestra medicamentos y abajo botiquines. Cada diálogo tiene que tener una ID y esa ID la creamos arriba del todo. Si nosotros queremos crear un diálogo interactivo, que podemos abrir un diálogo y cliquear en un diálogo y que suceda otra cosa, se hace acá, tenés que crear la ID del diálogo. Entonces, por ejemplo, acá pones lo que quieras, ¿no? Entonces, el ID del diálogo es farmacia. Cuando un diálogo de ID farmacia
se ejecute, básicamente se va a suceder lo siguiente. Vamos a poner case. Esto es un public que lo que hace es mostrar la respuesta a los diálogos. O sea, acá ponemos que si el ID del diálogo es farmacia, va a suceder esto de acá. Si elegimos la opción 0, que la opción 0 es el primer botón, es decir, en este caso medicamentos, ok, porque está medicamentos y abajo botiquín, el primer botón es medicamentos. Si se ejecuta el botón 0, se va a mostrar esto de acá, que es para comprar medicamentos, ok. Entonces, el ID de este diálogo de farmacia Medis, y se muestra medicamentos, cuánto medicamento vas a comprar, etcétera. Y si el botón es el 1, que el 1 sería el de los botiquines, se va a mostrar para comprar botiquines, exactamente lo mismo, pero con un ID diferente. Y el ID es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros venimos por acá y acá abajo tenemos el case farmacia Medis, lo cual significa que esto que está acá adentro se le va a asignar al diálogo que tiene como ID farmacia Medis, el cual es este de acá. Entonces, primero seteamos lo que es el precio de los medicamentos al momento de comprar, que va a ser 200. Después seteamos el precio total, que es la cantidad que le vamos a descontar al jugador al terminar la compra. Acá lo que hacemos es chequear si la cantidad que el usuario está ingresando es correcta. Porque, por ejemplo, si ellos intentan comprar una cantidad que sea de 0 o menor, no podemos dejar que hagan eso, no tiene sentido, ¿no? Entonces, básicamente, hacemos que si la cantidad, o sea, si el input test, que es lo que nosotros introducimos en el diálogo de tipo input, si el input test es menor o igual a 0, se va a mostrar este send client message que va a decir no puedes comprar esa cantidad. Si la cantidad de dinero que tiene el jugador es igual o superior al precio total, se va a ejecutar la compra. De lo contrario, si el precio total, que es la cantidad total que le tenemos que descontar al jugador, es mayor a la cantidad de dinero que tiene el jugador, básicamente no se va a ejecutar, y se va a ejecutar esto de abajo que dice no tiene suficiente dinero. Entonces, básicamente, de lo que es la compra, primero que nada le descontamos el dinero, que es el precio total, es decir, la cantidad total de dinero que le tenemos que descontar según el precio y según la cantidad que el jugador introdujo en el diálogo, ¿ok? Al player info de remedios, o sea, a la información del jugador de los remedios, es decir, lo que se muestra en el inventario, la cantidad de remedios, le sumamos la cantidad de que el usuario introdujo en el diálogo, ¿ok? Y creamos un format que lo que hace es decir, pues, compraste tanta cantidad de medicamentos por tanta cantidad de plata. Después lo mismo, pero con los botiquines. Y para poder agregar un botiquín, tuve que hacer unas cuantas cosas, ¿ok? Agregar lo que es el botiquín en sí. Acá se crean las variables de la información del jugador, ¿ok? Acá yo tuve que crear una nueva variable que es pbotiquines. Acá está, pbotiquines. Entonces, en esta variable se almacena la cantidad de botiquines. Primero que nada, tenés que mostrarlo en el inventario, o sea, que tenés que venir acá al inventario y poner acá. Se almacena, por así decirlo, se sincroniza la información del jugador con la database. Entonces, en esta parte, justamente actualizamos la database en la sección de usuarios. Y para explicártelo muy rápidamente, acá seteamos, por ejemplo, en el caso de los remedios, hacemos que la cantidad de remedios que tiene el jugador IC se sincronice con la cantidad de remedios que tiene en la database, cosa que nosotros loguear nuevamente se va a sincronizar de manera automática. Creo que eso es todo por hoy, espero que os haya encantado, la verdad fue un video en el cual yo aprendí de todo. O sea, en este video literal aprendí de todo. Simplemente haciendo esta farmacia y copándome con esta farmacia aprendí un montón de cosas acerca de programación. Me quedaría ahora crear el GPS, ok, tengo que crear el GPS, capaz que en el próximo video actualizo el GPS. Sería algo muy bueno aprovechar en el próximo video y actualizar el GPS, ya que el GPS en general lo quiero remodelar. Eso es todo por hoy, espero que os haya encantado este video y nos vemos en el siguiente video.